buenas tardes. Es para mí un inmenso placer volver de nuevo a este hermoso, difícil país. Aquí siempre me he sentido consentido, apapachado, querido, respetado, incluso amado. Y lo menos que puedo hacer es corresponderles viniendo aquí, atendiendo una amable invitación de Marco Esteban, de Roberto Pulido, de Olimpia, de las amistades de la UPN, para compartir con ustedes algunas ideas y algunas utopías en torno a la conveniencia de ir construyendo un mundo en el que las diferencias sexuales no sean la coartada que algunos esgrimen para justificar las desigualdades subjetivas y culturales, personales y sociales entre mujeres y hombres. Ese será el objeto de mi conferencia y por eso, cuando Marco Esteban me dijo ven, lo dejé todo. Y aquí estoy de nuevo, con, insisto, un inmenso placer. Me gustaría comenzar citando a la filósofa y feminista francesa Simone de Beauvoir, que hace ya algunas décadas escribió aquella célebre frase de que la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer. Y con ello lo que intentaba era subrayar la idea de que la condición femenina no es solo el efecto del azar biológico que hace a las mujeres nacer con un sexo femenino, sino también y sobre todo el efecto de un largo, complejo y eficacísimo aprendizaje cultural que tiene lugar en todos los contextos de la vida personal y social de las mujeres. Pues bien, aunque no lo afirmara Simone de Beauvoir, yo añado que algo semejante ocurre con los hombres. Los hombres no solo nacemos hombres porque nacemos un sexo masculino, sino que aprendemos a ser hombres en determinados contextos y de determinadas maneras. Y por tanto, no solo nacemos hombres, sino que aprendemos a ser hombres de diferentes maneras. Por eso los seres humanos somos como somos y somos quienes somos, como consecuencia de la influencia de una serie de factores subjetivos y culturales, entre los que están sin duda el origen sexual. Nacemos en un cuerpo de mujer, en un cuerpo de hombre o en un cuerpo transgénero, pero también a través de los efectos subjetivos y culturales de los usos del lenguaje que nombran el mundo masculino y ocultan la experiencia femenina, del contexto familiar, de la clase o el grupo social al que pertenecemos, del tipo de instrucción o de capital escolar del que disponemos, del grupo de iguales con el que nos relacionamos, de las creencias, de los estilos de vida, de las ideologías, de la influencia indudable de los textos de la cultura de masas y del hipertexto del diluvio de información de Internet, que influyen todos ellos en la construcción cultural de nuestras identidades femeninas y masculinas. Por eso las identidades sexuales, o si quieren las identidades de género, o si quieren las identidades femeninas y masculinas, no son solo el efecto natural e inevitable del azar biológico que nos hace nacer con un sexo determinado, sino también y sobre todo el efecto cultural de la influencia de esa serie de factores familiares, escolares, sociales, económicos e ideológicos. Por tanto, mujeres y hombres somos diferentes no solo porque tengamos un sexo inicial distinto, sino también porque aprendemos a ser mujeres y a ser hombres de diferentes maneras y a menudo de una manera desigual, sustentada en la dominación masculina y en la subordinación de las mujeres. Por tanto, mujeres y hombres somos diferentes porque a nuestros cuerpos de mujer y a nuestros cuerpos de hombre se añaden los modos o las maneras culturales de ser mujer y de ser hombre en cada época y en cada sociedad. Y esas maneras de ver no tienen que ver con el hecho de nacer mujer o de nacer hombre, sino que tienen su origen en diferencias sexuales y culturales que condicionan, en mayor medida incluso que el sexo biológico, la vida de las mujeres y la vida de los hombres. Una vida que no solo es diferente, sino que a menudo es desigual. Esto podría resumirse de esta manera, perdón. Aquí tenemos una viñeta humorística en la que un hombre detrás de una computadora en una oficina le pregunta a una mujer profesión y ella responde: limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual geisa y amante. Y el hombre dice: todo eso no cabe en la computadora. Y ella añade: pues ponga ama de casa, que es lo mismo.
Por tanto, es importante subrayar que no hay una esencia femenina y una esencia masculina, que hay no hay una sola manera universal y homogénea de ser mujeres y de ser hombres, sino que hay mil y un maneras, posibles al menos, de ser mujeres y de ser hombres en nuestras sociedades. Porque no es cierto que todas las mujeres sean iguales, ni es cierto, aunque cueste entenderlo, que todos los hombres seamos iguales. No somos esencias únicas y singulares, sino que somos existencias diversas y plurales. Y por tanto, ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni los hombres son iguales a las mujeres, ni las mujeres son iguales a los hombres. Veamos qué pasa con los hombres. Veamos si hay algún arreglo posible. Yo cada día lo dudo más. ¿Todos los hombres son iguales? Es, por cierto, el título de un libro que yo coordiné, en el que colaboran mujeres y hombres, intentando responder a este interrogante al que el cuerpo no le pide responder categóricamente sí. Pero bueno, vamos a pensar que las cosas son un poco más complicadas, y a pensar que la masculinidad significa cosas diferentes en diferentes hombres, a diferentes edades, en diferentes épocas y en diferentes sociedades. Por eso todos los hombres no son, por eso todos los hombres no somos iguales. Y no estamos condenados por nuestro origen biológico, por nuestro origen sexual, a ser de una determinada manera. Ni son menos hombres los hombres que intentan o intentamos huir de los estereotipos tradicionales de la virilidad y de las conductas asociadas al mandato patriarcal de la dominación masculina. Algo parecido podríamos decir, de las mujeres. Todas las mujeres no son iguales. Como dice Donna Haraway, no existe el estado de ser mujer, que en sí mismo es una categoría enormemente compleja, construida dentro de contestados discursos científicos sexuales y de otras prácticas sociales. La conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la terrible experiencia histórica del patriarcado, del colonialismo y del capitalismo. Y aquí me importa subrayar también la determinación de carácter social en las identidades humanas, porque si no caeríamos en una mística de la feminidad, en una mística de la masculinidad, que elude la reflexión sobre el grupo social al que hombres y mujeres pertenecen. Por eso, como dice la filósofa francesa Elizabeth Badinter, la relación hombre-mujer puede diferir por completo según las clases sociales y las generaciones. Es indecente, afirma Isabel Badinter, establecer la amalgama entre la condición de las mujeres en los barrios periféricos y las de las clases altas o medias, porque la realidad es infinitamente más compleja. A menudo la semejanza entre un hombre y una mujer del mismo grupo social es mayor que la semejanza entre diferentes mujeres de distintos grupos sociales. Y como dice otra filósofa francesa, Sylviane Agacinski, decir que los hombres y las mujeres son iguales no significa decir o afirmar que seamos idénticos. El principio de igualdad no excluye, desde luego, el reconocimiento de la diferencia. La igualdad de las personas equivale hoy en día a la igualdad de derechos civiles o políticos, y no al hecho de que esas personas sean idénticas unas con otras por su naturaleza o condición. Por eso yo siempre digo que lo que se opone a igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Y que en la vida está muy bien que seamos iguales y diferentes. No hay paradoja entre igualdad y diferencia. El problema reside en cómo el patriarcado construye, a partir de la diferencia sexual de las mujeres, la dominación masculina y la subordinación subjetiva y cultural de las mujeres. Por eso a mí me gusta más incluso hablar de equidad, incluso de democracia. De democracia en las relaciones interpersonales, de democracia en las relaciones entre mujeres y hombres. Porque lo personal es político y, por tanto, el término igualdad siempre apela a un orden simbólico de referencia, de prestigio, que es el masculino. Igualdad, sí, pero ¿iguales a quién? Por tanto, enarbolemos la bandera de la diferencia y combatamos la desigualdad, que en nombre de ciertas maneras de interpretar la diferencia se construye en la vida de las mujeres y también de algunos hombres. Bien, pues hablemos de los hombres. Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que quizá conozcan, tiene un libro interesante que se llama La dominación masculina, en el que dice lo siguiente:
Como a Prometeo, a los hombres se les ha atribuido la facultad simbólica de robar el fuego a los dioses. El guerrero que vence al enemigo, el Don Juan que seduce a las mujeres, el científico que doblega la naturaleza, el técnico que la remodela o el homus económico que calcula cuándo ama y cuándo invierte, todos los arquetipos viriles, todos los estereotipos masculinos, suelen hacer hincapié, suelen poner el énfasis o el acento en manifestaciones de un poder humano sobre algo, y yo añado, y sobre alguien. Veamos si esto es así. Veamos si realmente se parte de la diferencia para llegar a la desigualdad y a las violencias machistas. Veamos un comercial publicitario. Generalmente cuando se investiga el sexismo publicitario, siempre se alude a un segmento de comerciales que tienen que ver con los productos de limpieza, con la moda, con la cosmética, con los electrodomésticos, con la alimentación, por ser estas tareas que convencionalmente siempre se han asignado a las mujeres. Pero ¿qué pasa con los anuncios de nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías, las computadoras, los periféricos de todo tipo, las impresoras, como es el caso del comercial que vamos a ver, son de reciente aparición en el mercado, apenas 20 años, son usados indistintamente por hombres y por mujeres, tanto en el hogar como en el mundo del trabajo, y por tanto nada justifica, si es que tiene justificación alguna, un uso sexista y diferenciado en el tratamiento de la publicidad de las tecnologías según los hombres y las mujeres publicitarios que aparezcan en el escenario del texto publicitario. Vamos a verlo. En una lectura denotativa, lo más objetiva posible, vemos cómo el plano horizontal de la imagen publicitaria está ocupado en sus dos tercios superiores por una imagen fotográfica de conjunto, blanco y negro, en el que aparecen por una parte una serie de figuras humanas y también parece que el objeto que se enuncia y anuncia en el comercial. Y debajo sí, la famosa letra pequeña, aparece un texto que tendrán dificultad como yo en leer, pero que yo les leeré. El eslogan publicitario que aparece en la parte superior izquierda del texto afirma que las impresoras color de Canon reflejan lo mejor de ti. Y a partir de ahí observamos una imagen publicitaria que en principio nos sorprende, ¿verdad? ¿Por qué razón nos sorprende esta imagen publicitaria? Por la desnudez. Yo puedo asegurarles que no soy una persona especialmente puritana en lo moral y que por tanto estoy abierto a muchas experiencias, pero nunca he sentido el irrefrenable deseo de desnudarme antes de imprimir un documento. De hecho, cuando imprimí el documento que tiene Roberto Pulido, que es un texto que creo que han compartido con ustedes, les puedo jurar y prometer por lo más sagrado que son mis hijos que yo estaba vestido. Por tanto, habría que buscar otro tipo de motivaciones o de razones para la desnudez de los cuerpos. Sin duda, la del reclamo visual. Parece haber una voluntad de atraer la mirada del espectador, mostrando una imagen inhabitual que puede estar cargada de cierto erotismo y que muestra la desnudez de los cuerpos en una situación comunicativa que no requiere en absoluto, por lo que yo sé al menos, la desnudez de los cuerpos. Y sin duda se intenta estimular el deleite visual del espectador o de la espectadora, pues sintiéndose gratificado a través de la mirada en una imagen que es agradable porque tanto ellas como ellos se corresponden con un estereotipo, en fin, bastante acendrado de belleza masculina y femenina. Son personas, podríamos discutirlo mucho, pero que se presentan como atractivas, correspondiendo a un determinado canon de masculinidad y de feminidad. Habría quizá otra interpretación más oculta, que tiene que ver con la voluntad de presentar a estas personas incontaminadas por la cultura. Al fin y al cabo, el vestuario, casi siempre, y climas aparte, tiene que ver con el pudor y con la ocultación de partes del cuerpo que socialmente está penalizado que exhibamos de manera pública. Pero esto es una contaminación de la cultura. Muchas comunidades que no tienen la contaminación de las culturas dominantes en nuestro planeta, en sus comunidades de vida, cuando hay calor, caminan desnudos y viven desnudos en sociedad. Por tanto, es la contaminación o la influencia de la cultura la que establece la importancia del vestuario. Por tanto, de alguna manera también podríamos pensar que se presenta a estos seres humanos como
en un estado de naturaleza absoluto, incontaminados por la influencia de la cultura. Pero bien, vamos a ver lo que muestra la imagen fotográfica. Como ven, a la izquierda de la imagen aparecen un niño y una niña que está todas las personas tienen a la altura de su pubis, ¿no? O de su cintura, una impresora que está imprimiendo un determinado documento. En el caso de esa pareja infantil, del niño y de la niña, están imprimiendo un dibujo que imaginamos que han hecho con la computadora juntos. En el caso de la mujer que oculta sus pechos con un gesto de los brazos, está imprimiendo un artículo de una revista de moda. El hombre que enarbola bajo el brazo una impresora portátil, esto ya es otro nivel, está imprimiendo un gráfico de barras titulado El valor de la bolsa, valores bursátiles, el mundo de la economía o de la especulación económica. La mujer embarazada, que esta sí muestra sus pechos porque al parecer una mujer embarazada carece de erotismo alguno, al contrario que la mujer que oculta sus pechos, está imprimiendo la imagen de una criatura rubia y de ojos azules. Finalmente, el último de los hombres, que está un poco al fondo, está imprimiendo un documento titulado La actividad cerebral. Vamos a ver lo que dice la letra pequeña. Tus pequeños y grandes proyectos verán la luz y tomarán el color que deseas y recompensarán tus esfuerzos a toda velocidad. Con las impresoras color de Canon descubrirás un mundo de posibilidades donde encontrarás la imagen que refleje lo mejor de ti. Luego viene una pequeña descripción técnica. Estamos hablando de un mundo de posibilidades, de pequeños y grandes proyectos. ¿Con qué nos encontramos en este comercial? Con una aplicación obscena de lo que han mostrado tanto las investigaciones feministas como los estudios de género y la investigación antropológica, que nos habla de la cultura del patriarcado que asigna el espacio íntimo y familiar a las mujeres y el espacio social y público a los hombres, y que predetermina la labor reproductiva de las mujeres frente a la labor productiva de los hombres. Vamos a ver en qué medida eso es así. Dejemos aparte, aunque admitiría también una lectura intensa, pero no tenemos tiempo, al niño y a la niña que han jugado juntos y han imprimido un dibujo realizado con su computadora. En el caso de las mujeres, vemos que una de las mujeres está imprimiendo un artículo en una revista de moda, mientras que la otra mujer está prefigurando su futura maternidad. Ambas se ascriben al ámbito íntimo y familiar, al ámbito de la seducción, de la obsesión por la belleza, por la moda, por la cosmética, por ser atractiva, por tener valor de cambio en el mercado de los intercambios masculinos. Y en el caso de la mujer se ascribe claramente también al ámbito íntimo y familiar de la reproducción de la especie, del cuidado de las criaturas y de las tareas del hogar. Los hombres, por el contrario, están en el ámbito público y en el ámbito social. Al fin y al cabo, el hombre que lleva bajo el brazo una impresora de color en la que aparece un gráfico de barras, o el hombre que está imprimiendo un artículo titulado La actividad cerebral, son dos hombres que imaginamos adscritos al mundo de la economía y al mundo de la ciencia, y por tanto al mundo del poder y al mundo del saber. En ese sentido, las mujeres se inscriben en el ámbito de la naturaleza, de la belleza, de la reproducción de la especie, y los hombres forman parte de la cultura del poder y del saber, de la civilización. Y evidentemente la labor reproductiva de las mujeres es evidente, en el caso de la mujer embarazada es la reproducción de la especie, en el caso de la mujer obsesionada por la moda es una mujer obsesionada por reproducir un estereotipo, un canon femenino de belleza que resulte atractivo a la mirada masculina y que a través como las dietas, las cremas antiarrugas, los cosméticos, la moda o la cirugía estética intenta estar eternamente joven, mientras que los hombres están en el ámbito productivo, en el ámbito de la producción económica, el valor de la bolsa, en el ámbito de la producción cultural o científica, la actividad cerebral. Y claro, aquí es donde el texto de tus pequeños y grandes proyectos verán la luz y tomarán el color que deseas y reflejarán lo mejor de ti, pues es evidente que los pequeños proyectos son los proyectos femeninos y los grandes proyectos son los proyectos masculinos. Y el mundo de expectativas que se proyecta es no solo diferente, sino profundamente injusto y desigual en función del sexo de las personas. Por tanto, ¿qué carajos hacía falta
utilizar este tipo de estrategias sexistas, discriminatorias y profundamente injustas para, vender impresoras de color. Porque, insisto, yo me he encontrado en muchos congresos con publicitarios, he discutido con ellos, y ellos siempre justifican que sí, que es verdad lo que yo afirmo, pero que funciona lo de la mujer trapeando el suelo, obsesionada por la limpieza del hogar, y lo del hombre produciendo y ganando dinero. Porque ha habido y sigue habiendo una asignación tradicional, asimétrica y injusta de las tareas del hogar a las mujeres y del trabajo público a las mujeres y a los hombres. Pero, en este caso, ¿qué es lo que justifica, si algo justifica, esa discriminación publicitaria? Pues la voluntad de seguir construyendo la desigualdad a partir de la diferencia. Y claro, a partir de ahí empezamos ya a saltar a imágenes como estas. Las del maltrato psicológico y físico a las mujeres, la de los feminicidios, la maté porque era mía, la maté porque la amaba, las mujeres que buscan a sus hijas, o a sus hermanas, o a sus madres. Otras violencias más sutiles, las del piropo, la asechanza visual, las maneras de mirar. Aquí tenemos una imagen de una fotógrafa bostoniana, magnífica, que representa en la Florencia de los años 60, pues una escena prototípicamente habitual en nuestras sociedades, que es otra forma de violencia, que no produce sangre ni muerte, pero que es profundamente injusta, que es la del acoso a través de lo que se denomina el piropo o la frase más o menos grosera, ¿no? Bueno, imágenes publicitarias como esta, donde se insinúa la posibilidad de una violación en grupo. ¿Por qué para anunciar lencería masculina hay que mostrar el cuerpo posterior de unas cuantas mujeres con un señor evidentemente encantado de estar en posesión de ese harén? Esta es la portada de un disco de funk donde vemos que el medieval cinturón de castidad es sustituido por un código numérico que permite el acceso al sexo femenino. Por tanto, lo que deberíamos preguntarnos es, como hombres, ¿nos imaginamos qué siente una mujer cuando es golpeada, violada, o amenazada, o asesinada, o troceada? Por eso, lamentablemente, hay que hablar de los hombres. Robert Connell, un estudioso australiano, en un trabajo ya clásico sobre la organización social de la masculinidad, distinguió hasta cuatro diferentes tipos de masculinidad: la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada, la masculinidad complaciente y la masculinidad marginal. La masculinidad hegemónica es aquella que encarna al pie de la letra la dominación masculina y ejerce el poder y la autoridad, a menudo de manera violenta, sobre las mujeres y también sobre otros hombres, y genera a su paso opresión, dolor, privilegios, injusticias. Es decir, la masculinidad hegemónica se corresponde con los arquetipos de la virilidad tradicional, con el puro macho, del que ustedes saben bastante más que yo, y con los estereotipos masculinos que están más en sintonía con la cultura del patriarcado. La masculinidad subordinada sería aquella que se sitúa en la frontera de los estilos de vida, de las conductas o de los sentimientos que se atribuyen habitualmente a las mujeres, por lo que a menudo es considerada una masculinidad afeminada. Aquí, en este tipo de masculinidad, estarían, por ejemplo, los hombres homosexuales, como aquellos hombres que creemos en el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Los hombres por la igualdad, por la equidad entre los sexos. Y al igual que los gays, estamos bajo sospecha. La masculinidad marginal aludiría a esos hombres que forman parte de grupos y de colectivos excluidos socialmente con un escaso grado de poder, como la minoría chicana o la minoría negra en Estados Unidos, como los inmigrantes, por ejemplo, latinoamericanos o subsaharianos en mi país, como los hombres indígenas, que no ostentan el poder que convencionalmente ostentan los hombres heterosexuales de clase media y de raza blanca. Pero evidentemente el hecho de que sufran algún tipo de opresión o de discriminación social no excluye, ni mucho menos, que su conducta no acabe siendo profundamente machista. Porque un hombre maltratado por otros hombres siempre tiene la posibilidad de maltratar a las mujeres.
Y esto con frecuencia es así. Y finalmente estaría la masculinidad complaciente. Hoy se habla de micromachismos, quizá han oído este término, que es una masculinidad complaciente y cómplice, que es ejercido por hombres generalmente de un mayor nivel de instrucción, con un cierto estatus económico, que disfrutan de los dividendos patriarcales sin interrogarse sobre esos privilegios y muestran versiones atenuadas de la masculinidad hegemónica. Es decir, no se comportan discursivamente de una manera en apariencia violenta, tienen conductas que pueden parecer y son en alguna medida algo más igualitarias, pero en el fondo lo que hacen es adaptarse estratégicamente a una situación diferente para sobrevivir en sus privilegios. Y por tanto toleran o consienten o colaboran en algunas cosas con las mujeres, pero evidentemente no se replantean, por ejemplo, la renuncia a la ambición profesional porque hay que cuidar a criaturas o a una madre anciana, o en fin. Evidentemente son versiones edulcoradas o atenuadas de la masculinidad dominante, que son menos agresivas y violentas objetivamente que el puro machismo, pero que no por ello escapan a los mandatos patriarcales. La identidad masculina. Insistiré en algunas ideas que me parecen importantes y luego tendremos oportunidad de discutir y de dialogar. No hay una masculinidad única. No hay una sola manera de ser hombres. Es decir, no existe un modelo universal y válido para cualquier lugar, época, clase social, edad, raza u orientación sexual, sino que hay una relativa diversidad de identidades masculinas, aunque, y lo subrayo, la hegemonía de la masculinidad tradicional, del machismo irredento y violento, sigue siendo todavía muy significativa en nuestras sociedades, sigue siendo obscenamente mayoritaria. La versión dominante de la masculinidad, es decir, esa masculinidad a la que me estoy refiriendo, violenta, homófoba, misógina, no es, como les decía al comienzo de mis palabras, una esencia inmutable e inevitable, sino que es una ideología de opresión y de poder contra las mujeres y también contra los hombres que intentan huir de los estereotipos tradicionales de la virilidad y escapar, por tanto, de los mandatos tradicionales del patriarcado. Y es un tipo de identidad masculina, aún dominante en nuestro planeta, que tiende a justificar la dominación masculina y el disfrute de los beneficios simbólicos y materiales del patriarcado en nombre del orden y de la razón. No olviden ustedes que cuando en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, se inicia la modernidad, el derecho al voto y los planteamientos de libertad, igualdad y fraternidad, ese impulso progresista en las sociedades europeas entonces fue un impulso netamente masculino, y el derecho al voto en Francia se inauguró en 1943. Olympia de Gouges fue guillotinada en aquellos años por escribir la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, porque la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no utilizaba el hombre como genérico, sino referido claramente a las personas de sexo masculino. Por tanto, cuando se dice en Francia se obtuvo el voto con la de... No, se obtuvo el voto masculino. Muy importante este mensaje, aunque cada vez cuesta más lanzarlo. La identidad masculina, las maneras de ser hombres, en todas sus versiones, en las que he aludido a partir de las categorías de Connell y otras muchas que podríamos identificar, se aprende. La masculinidad se aprende, los modelos de masculinidad se aprenden y por tanto también se pueden cambiar, se pueden desaprender. Las identidades masculinas y femeninas están social e históricamente construidas y lamentablemente están sujetas a las injusticias de la cultura del patriarcado, pero también están abiertas a las utopías de la equidad y del cambio. Y ese es evidentemente el camino que inició el feminismo, y quiero aclarar de manera nítida y pública que nada de lo que yo digo, nada de lo que yo pienso en el ámbito de reflexión en el que nos vemos hoy sería posible sin el feminismo, sin los feminismos y sin tantas mujeres feministas que con un esfuerzo innegable han hecho que algunos hombres
quizá demasiado tarde, aunque más vale tarde que nunca, empecemos a interrogarnos sobre nuestra identidad. Por tanto, quiero declarar públicamente mi agradecimiento a los feminismos y a las feministas, y por tanto, nada de lo que yo digo, nada de lo que yo pienso, sería posible sin las lecturas, sin las conversaciones y sin el aprendizaje que he tenido en torno al feminismo y a las mujeres feministas. Bien, vamos a hacer vamos a cambiar un poquito de registro y vamos a ver un anuncio publicitario. Como ustedes saben, el texto publicitario es un tipo de texto que en nuestras sociedades se define por su voluntad de influir sobre los hábitos de consumo de las personas y, por tanto, lo que parece propio de cualquier estrategia publicitaria es hablar del producto, elogiarlo para persuadir al auditorio, al público, de la conveniencia de adquirirlo y de consumirlo. Por tanto, en principio, el protagonista absoluto del texto publicitario es el objeto, anunciado y enunciado en el contexto del texto publicitario. Y sin embargo, como veremos, la publicidad casi nunca habla de los objetos, sino que todo lo predica de los sujetos humanos. Como dice Roland Barthes, la publicidad habla de los objetos, pero dice otras cosas. Y por tanto, jugando con la estética de los objetos, se construye una determinada ética de los sujetos humanos. Si vamos a ver un anuncio de Coca-Cola, nos imaginamos, pues es un elogio del producto, de un refresco, de gente que está muy contenta bebiéndolo y que es muy feliz. Bueno, vamos a ver si es así. Siempre creímos en la igualdad de los sexos. Solo la educación establece las diferencias. Para demostrarlo, a nuestra hija solo le regalamos balones y a nuestro hijo muñecas. Con los años el sistema ha dado resultado. A Paula le encanta el fútbol. Y Vladimir se ha convertido en un ser sensible que adora las muñecas. ¿Y el fútbol? Cuando llevas el fútbol muy dentro, por algún lado tiene que salir. Copa Coca-Cola. 1.400 colegios. 25.000 niños. Fútbol en estado puro. El texto publicitario nos muestra a una pareja que parecen los restos del naufragio de una comuna hippie. Y el hombre, como no, toma la palabra y dice: siempre creímos en la igualdad. Por eso, y creemos que solo la educación establece las diferencias, que en este caso creo que se refiere a las desigualdades. Por eso, afirma el hombre, a nuestra hija le enseñamos a jugar al fútbol. Y vemos a una niña que tiene un dominio técnico del balón increíble, y a nuestro hijo a jugar con muñecas. Y vemos que el niño está peinando unas muñecas. Y por tanto, a Paula le gusta el fútbol y a Platini le encanta jugar con muñecas. Y en ese momento, su compañera, que está a su lado, inclina la cabeza hacia el hombro del hombre y añade: y también el fútbol. A partir de ese momento, entra un fondo musical muy trepidante y percusivo, de una enorme agresividad, y un plano de detalle nos muestra cómo el niño abre el cajón superior del mueble de su habitación, donde tiene una serie de cabezas decapitadas de muñecas, a las que da unas patadas terribles, y que acaba empotrando o incrustando en el radiador de la calefacción. Y ahí la voz en off, una voz grave y masculina, la voz de la autoridad masculina, o si quieren, la moraleja del cuento, dice: cuando llevas el fútbol muy dentro, por algún lado tiene que salir. Esto ocupa el 85% de la duración del texto publicitario. Y a partir de ahí, si se dice Coca-Cola, no sé qué, y vemos que salen a un campo de fútbol. Bien, ¿a qué estamos asistiendo? Vamos a reproducirlo otra vez y les haré el comentario. Siempre creímos en la igualdad de los sexos. Solo la educación establece las diferencias. Para demostrarlo, a nuestra hija solo le regalamos balones y a nuestro hijo muñecas. Con los años el sistema ha dado resultado. A Paula le encanta el fútbol. Y Vladimir se ha convertido en un ser sensible que adora las muñecas. ¿Y el fútbol? Cuando llevas el fútbol muy dentro, por algún lado tiene que salir. Copa Coca-Cola. 1.400 colegios. 25.000 niños. Fútbol en estado puro.
La pregunta es obvia. El mensaje dominante, la lectura última, la interpretación del sentido de este texto publicitario es el elogio de un objeto, es el elogio de una marca, es aportar información sobre las cualidades y calidades del producto, o es más bien construir en torno al objeto todo un mundo en que los sujetos humanos son exhibidos de una determinada manera. Y en ese contexto, ¿cómo se exhibe a los hombres y a las mujeres? Por lo pronto se nos presenta una gente un tanto atávica y anómala. Insisto, son los restos del naufragio hippie, son gente poco seria, poco enloquecida, que cree en la igualdad entre mujeres y hombres y que cree que es la educación y la cultura la que establece las diferencias y las desigualdades, que no hay nada en la naturaleza que justifique la dominación masculina y la subordinación femenina. Y en coherencia con este fundamento intentan una educación alternativa en el que la niña va a jugar con lo que tradicionalmente juegan los niños, balones y fútbol, mientras que el niño va a jugar con lo que tradicionalmente juegan las niñas, las muñecas. Y por eso el hombre cree que ya está todo conseguido. Pero lo que está conseguido es que la niña juega al fútbol, pero no que el niño juega a las muñecas. Es decir, que sea posible el cambio en el mundo de las mujeres, pero que el cambio en el mundo de los hombres es imposible. ¿Por qué? Porque su naturaleza impide ese cambio. No olvidemos que el fútbol es un referente simbólico de la masculinidad tradicional. ¿Cómo sabes cuando tu esposo es feliz? Dice, cuando grita gol. Por tanto, primero hay una parodia cruel, injusta, de quienes defendemos el afán de justicia y democracia entre hombres y mujeres, mostrándonos como seres trasnochados y de otra época. Por otra parte, se invalida la argumentación antropológica, sociológica y de todo tipo que avala que es la cultura del patriarcado la que ha generado la desigualdad entre mujeres y hombres y que no hay nada en la naturaleza que en sí mismo justifique la desigualdad entre unos y otros. Y en tercer lugar, se reconoce la posibilidad del cambio de las mujeres, es decir, del acercamiento de las mujeres al orden simbólico masculino, representado en este caso por el fútbol. Es decir, se reconoce que las mujeres puedan hacer las cosas que tradicionalmente hacen los hombres, pero se niega categóricamente la posibilidad de que los hombres nos acerquemos al mundo femenino y desempeñemos las tareas propias de la tradición femenina, por ejemplo, las tareas del cuidado representadas tradicionalmente por jugar con muñecas. Y por eso lo que dice la locución publicitaria es, cuando llevas el fútbol muy dentro, por algún lado tiene que salir. Si has nacido hombre, no puedes dejar de ser un puro macho. No es posible el cambio de los hombres. Los hombres estamos condenados por el código biológico del sexo masculino a convertirnos como bestias. Y por tanto es inútil intentar cualquier cambio, al menos con los hombres. Es posible certificar cambios en la vida de las mujeres y el desempeño de tareas a las que las mujeres nunca habían accedido y a las que hoy acceden con igual o mayor eficacia que los hombres. Pero el acercamiento de los hombres a las tareas convencionalmente asociadas al mundo femenino, eso va contra la razón, contra la civilización y contra la naturaleza. Ese discurso biológico tan peligroso, ultraconservador, que intenta dificultar en una primera instancia los cambios en la vida de las mujeres, pero también la emergencia de maneras de ser hombres que no transiten por los territorios esquilmados de la masculinidad dominante. Bien, vamos a ir acabando ya. ¿Qué es ser un hombre? Menuda pregunta, ¿no? ¿Qué es ser un hombre? ¿En qué consiste comportarse como un hombre? Solo hay una manera de ser hombres. ¿Ser hombre es ser todo lo contrario a una mujer? ¿Es más hombre aquel hombre que se aleja radicalmente del universo de sentimientos y de conductas que habitualmente se asignan a las mujeres? Otros interrogantes. ¿Cómo se llega a ser un hombre de verdad? ¿Solo uno es un hombre de verdad si uno es heterosexual de los pies a la cabeza? ¿Es, por tanto, menos hombre un hombre homosexual? Y fíjense en esta pregunta, y aquí voy a ser muy provocador. ¿Benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad?
El cuerpo les pide decir sí, evidentemente, pero vamos a ver también algunos perjuicios, evidentemente. No seré yo quien ponga en duda el beneficio simbólico y material de ser hombre al modo tradicional en la vida de los hombres, que por el solo hecho de haber nacido hombres ostentan privilegios que no tienen las mujeres por el solo hecho de haber nacido mujeres. Bien, si hablamos de que la masculinidad no es tanto un hecho biológico como una construcción cultural o un aprendizaje social, ¿cómo se produce esa construcción cultural o ese aprendizaje de la masculinidad? Pues a través de la eliminación de las diferencias subjetivas y culturales entre los propios hombres. ¿Con qué objetivo? Construir un modelo uniforme y universal de sujeto masculino que se corresponda con los arquetipos tradicionales de la virilidad. Por tanto, la primera estrategia de la construcción de la masculinidad tradicional es precisamente negar las diferencias en el seno de lo masculino y, por tanto, negar, ocultar, invisibilizar, incluso castigar y reprimir formas insurgentes de masculinidad que escapan de los mandatos tradicionales del patriarcado. Una segunda estrategia de construcción cultural de la masculinidad tradicional tiene que ver con el alejamiento masculino del mundo femenino y la eliminación de los estilos y de las conductas que pudieran vincular a los hombres a los estilos y conductas asociadas tanto a las mujeres como a los hombres homosexuales. Por tanto, la masculinidad hegemónica se define antes por lo que no quiere ser que por lo que es. No es tanto la afirmación categórica de una identidad como el alejamiento obsesivo de identidades como la identidad femenina o la identidad gay, de las que huye como gato escaldado porque cuestionan e interpelan sus formas tradicionales de masculinidad. Cuestionamiento que, por cierto, cuando van a las cárceles dejan a un lado con determinadas prácticas sexuales para volver a ser heterosexuales fuera de los muros escolares, de los muros carcelarios. Por tanto, como dice José Miguel Cortés, la masculinidad hegemónica, la masculinidad dominante, se ha ido construyendo como un proceso de diferenciación y de negación de los otros, no tanto como un proceso de afirmación propio, sino un proceso de negación de los otros y de las otras, especialmente de las mujeres y de los gays. Es decir, la identidad masculina dominante, el machismo puro y duro, se ha consolidado frente a las dos grandes amenazas, las mujeres y los homosexuales. Y finalmente, la última estrategia de construcción cultural de la masculinidad tradicional tiene que ver con la asignación estereotipada y cultural del poder a los hombres en nombre tanto de la naturaleza como de la razón o de la civilización, en nombre tanto del orden natural de las cosas como del orden social de nuestras sociedades. El poder a los hombres se sustenta en esta lógica patriarcal, no solo en el orden natural de las cosas, siempre han sido así, no pueden ser de otra manera, sino también en la idea de que el orden cultural de las sociedades exige la dominación masculina como única manera de asegurar el orden social, el único orden social posible y deseable, que no es otro que el desorden masculino. Bien, hablaba antes, o mejor dicho, insisto en que voy concluyendo, enunciaba un interrogante: ¿es benefician a los hombres las formas tradicionales de masculinidad? Sin duda, todas las mujeres que están aquí, y espero que también algunos hombres reconozcan públicamente que sí. Los hombres gozamos de privilegios simbólicos y materiales por el solo hecho de haber nacido hombres. Y basta con que indaguemos en nuestra memoria personal para saber la cantidad de cosas que nos hemos ahorrado en la vida y la cantidad de privilegios que hemos disfrutado, por pequeños que fueran, que no se han ahorrado las mujeres y que no han disfrutado las mujeres. Y sin embargo, la masculinidad tiene costes. Es tremendo que tengamos que hablar de los costes de la masculinidad en una metáfora económica tan masculina. Parece como si los hombres, ese homo economicus que calcula cuándo ama y cuándo invierte, también cuando habla de estas cosas tiene que hablar de costes y de beneficios. Como si las relaciones humanas tuvieran que basarse en una lógica de tipo económico. Pero para entendernos, y hecha esta salvedad semántica, yo creo que es evidente que la masculinidad tradicional tiene costes en la vida de los hombres. Son datos en parte de España. Pero
con un cierto alcance internacional. En mi país, más del 90% de la población encarcelada en España son hombres. ¿Hay una predisposición genética al delito por el hecho de nacer hombre? No conozco a ningún genetista que haya identificado el gen de la delincuencia en los hombres. Son las formas tradicionales de masculinidad las que llevan a muchos hombres al ejercicio de la violencia, a la comisión de delitos y a las cárceles. Costes educativos, un aspecto que a mí me interesa como profesor de secundaria especialmente. Hoy en día en mi país el fracaso escolar es masculino. Concluyen sus estudios obligatorios más mujeres que hombres, concluyen sus estudios de bachillerato más mujeres que hombres y acceden más mujeres a la universidad que los hombres. Evidentemente, celebro el éxito femenino, pero no aplaudo el fracaso escolar masculino. Alguna gente considera que esto tiene que ver con factores de tipo evolutivo, con la mayor madurez de las mujeres en la adolescencia, yo creo que en todas las etapas de la vida, pero bueno. O por el contrario, tendrá que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, con la percepción de muchos muchachos, de muchos chavos, de que el orden escolar es un orden femenino, regido por las maestras, que los maestros estáis bajo sospecha porque estáis sometidas a la autoridad femenina, que los valores y contenidos educativos no son masculinos porque son los de la solidaridad, los de la cooperación, los de la tolerancia, los de la paz. Y ante esto se produce una especie de insurgencia masculina, una especie de insumisión masculina que les lleva a desertar del mundo escolar y a afirmar su masculinidad a través de referentes que no tienen nada que ver con el orden escolar. Y eso les lleva evidentemente al fracaso. Costes sanitarios. La esperanza de vida, insisto, en España, es menor en los hombres y no por razones biológicas, sino por hábitos ligados a la masculinidad. Porque tanto afirmar que los hombres somos superiores físicamente a las mujeres y nos morimos antes, el razonamiento se cae por sí mismo. Pero es que además las mujeres tienen estadísticamente mayor expectativa de vida porque sus hábitos de salud y de prevención de las enfermedades son mayores que los hombres. Dicho de una manera gráfica, las mujeres sistemáticamente exploran sus mamas en función de evitar un cáncer de pecho, o van al ginecólogo con frecuencia, o en general sus hábitos de salud son, al menos en el mismo grupo social, mayores que los hombres. Mientras que los hombres viven su masculinidad de una manera desenfadada, atrevida, arriesgada, sin ningún tipo de prevención y, por ejemplo, no acceden a exploraciones que permiten detectar el cáncer de próstata. Ustedes saben el tipo de exploración que es, ¿verdad? O hacen falta que se los cuente, no me parece muy apropiado, ¿no? Evidentemente, para un hombre de verdad, una exploración anal por parte de otro hombre o incluso de una mujer es algo que afecta profundamente a su convicción masculina. Y se mueren de cáncer de próstata. Costes asociados a la violencia. Miren, sin ninguna voluntad, el espanto, el horror, la tragedia de los feminicidios, hoy la violencia física es casi siempre masculina, tanto a la hora de ejercerla como de sufrirla. Y con ello no estoy ni mucho menos menospreciando el drama y la magnitud de los feminicidios. Pero hoy la mayor parte de las víctimas de los hombres son otros hombres. Y esto tiene que ver pues con unas determinadas pautas de lo que significa ser hombre. Costes asociados a las conductas de riesgo, desde la conducción temeraria al consumo de alcohol y de otras drogas. Algunas mujeres se han acercado a esas conductas, pero tradicionalmente han sido conductas prototípicamente masculinas. Y costes asociados a una sexualidad insatisfactoria, basada en la cantidad y en la comparación, o si quieren, en el número de orgasmos y en el tamaño del pene, y no en el libre encuentro y en la comunicación. Y es una sexualidad insatisfactoria, porque existe la disfunción eréctil, porque no hay virilidad a toda prueba, porque con el paso de la edad, con las tristezas o con problemas de otra naturaleza, esta concepción genital de la sexualidad por parte de tantos hombres
les lleva a una obsesión por unos determinados rendimientos y prestaciones que no siempre están en condiciones de dar, como bien saben muchas mujeres. Costes también asociados a la ocultación de los sentimientos, de los afectos, lo que conduce a tantos hombres a relaciones afectivas insatisfactorias, a vivir su paternidad de una manera distanciada, escasamente implicada. En pocas palabras, les conduce al analfabetismo emocional. Y luego todos los costes que tienen que ver con los mandatos tradicionales de la masculinidad, la obsesión por el liderazgo, por el éxito económico, por el éxito profesional, por competir, el espíritu individualista, el espíritu bélico. Fíjense en el lenguaje de los eventos deportivos, ganar o morir, a por ellos. Todo esto tiene costes en la vida y en la salud de las personas. Hay patologías cardíacas y de otro tipo que tienen que ver con este tipo de obsesiones patriarcales. Por eso, desde hace ya años, en el mundo de la educación se han puesto en marcha los denominados programas de coeducación o programas a favor de la igualdad o de la equidad de los géneros. Y ahí se han trabajado cuestiones como la importancia de un uso equitativo del lenguaje, de la conveniencia ética y lingüística de nombrar el mundo en masculino y en femenino, primero para expresar nuestra conciencia de que vivimos en un mundo sexuado en el que la diferencia sexual ordena al mundo y por tanto, no solo por razones éticas sino también lingüísticas, es más preciso hablar en masculino y en femenino que usar el masculino como genérico, que puede llevar incluso a malentendidos más o menos divertidos. La crítica al sexismo que encontramos en los currículos, en los programas de enseñanza, en los libros de texto, la vindicación del saber de las mujeres, tanto en la educación como en la cultura y en la historia de la humanidad, la importancia de una orientación académica y profesional que no conduzca naturalmente a las mujeres a ser enfermeras y maestras y a los hombres a ser ingenieros y científicos, y que existen las juezas, y que existen las médicas, que no son las mujeres del médico, sino mujeres que ejercen la medicina, y en consecuencia la crítica a cualquier forma de discriminación por razón de sexo y también de orientación sexual, etcétera, etcétera. Vuelvo brevemente sobre una idea que dije antes. El fracaso académico, el abandono escolar, las agresiones en los centros educativos son hoy mayoritariamente masculinos. ¿Y por qué? Porque el modelo dominante de masculinidad sigue inspirando las conductas de demasiados chavos que ven en el ejercicio violento del poder, en la insumisión, en la objeción escolar y en todo tipo de prácticas de grupo, una manera de afirmar su identidad masculina con arreglo a los cánones prototípicos de la masculinidad tradicional, que son los que vienen pues, del fútbol, de determinados actores, de determinadas películas, de determinados videojuegos, etc. Bueno. ¿Ven lo que les dije de las tecnologías y las ideologías? Por eso es muy importante la coeducación sentimental de los chicos. Y no utilizo chicos o muchachos o chavos en un sentido genérico, sino preciso. ¿Por qué? Porque educar a los chicos en la ética del cuidado, en la expresión de los sentimientos y de los afectos, en otras maneras de amar, en el aprendizaje de las tareas que convencionalmente se han asociado a las mujeres, en el aprecio de los saberes y de los estilos femeninos, y en la oposición a cualquier forma de violencia, simbólica o física, contra las mujeres y contra otros hombres, constituye realmente el camino obligado por el que tenemos que transitar si deseamos construir una educación y una sociedad comprometidas con la equidad entre los seres humanos. Por eso, y aunque cueste creerlo, yo creo que otra masculinidad es posible y deseable. Sin duda es deseable. Tenemos que hacer posible que sea posible. Ahí tenemos un cartel que verán con cierta dificultad, que dice Podemos, queremos, donde vemos una serie de hombres, donde hay escritores, deportistas, pensionistas, ciclistas, que están realizando diferentes tareas domésticas, desde cuidar a los nietos o a los hijos, hasta pelar papas, trapear el suelo, etcétera, etcétera.
Por eso es muy importante el cambio de los hombres. La evolución del varón, el hombre, es crucial para la transformación de la sociedad, puesto que si el sujeto del patriarcado, el hombre y su construcción de la masculinidad no cambia, entonces no cambia nada. Bueno, se pueden crear espacios femeninos de libertad, de autoridad, de mediación, se puede evidentemente generar contextos de autodefensa personal y social, pero estamos hablando de cambiar el mundo, no solamente nuestra relación más personal. Y como dice una feminista y socióloga española, Marina Subirats, una especialista en el estudio del sexismo en el mundo escolar, tiene un libro con Cristina Brulet que se llama Rosa y Azul, la transmisión del género en la escuela mixta, pues dice Marina Subirats, no podrá completarse un cambio en uno de los géneros si el otro no evoluciona también. La ruptura de la relación especular entre los géneros supone un conflicto y un desajuste social entre hombres y mujeres que exige un nuevo planteamiento de conjunto. Y el chiste de Mairena, no sé si lo leen, pero es muy divertido, de Maitena. Dice, las mujeres somos más expresivas, más comunicativas, más fáciles, ¿viste? En cambio, con los hombres nunca sabes. Vos, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cuando un tipo es feliz? Y su amiga responde, cuando grita gol. Por tanto, ayudar a los hombres, aunque esta es una tarea de los hombres, en la que no necesitamos maternidades a nuestros años, pero ayudar a los hombres y que los hombres ayuden a otros hombres a despojarnos del lastre de tantos siglos de masculinidad opresiva y a encontrar otras maneras de estar en el mundo como hombres que nos alejen del ejercicio del poder y de la violencia y que nos acerquen al mundo de los afectos y de las emociones es hoy la tarea más urgente. Es la única revolución posible. Por cierto, no olviden que la única revolución que no ha traído sangre a la historia de la humanidad ha sido la revolución feminista. Por tanto, quienes tengan, quienes tengamos, el valor de intentar otras maneras de ser hombres, fíjense que digo intentarlo, debemos saber que estamos saliendo de una jaula en la que hemos estado encerrados desde la más tierna infancia. Y en esa tarea liberadora, como dice la socióloga mexicana Lucero Jiménez Guzmán, los hombres tendremos que despojarnos de muchos de los mandatos que nos han llevado a ser muy hombres, pero muy poco humanos. En última instancia se trata de escuchar la interpelación feminista, la interpelación que viene de la mano de tantas mujeres que nos dicen, ¿por qué no nos escucháis, hombres? Ese es el sentido de mis palabras, el objetivo de esta sesión, reiterándoles mi agradecimiento por estar hoy aquí. Muchas gracias.